Chicos, recuerden que, bueno, esto es un mundial donde hay como dos caminos, entonces Colombia iba por el primer camino y el Boca va por el segundo. Así que hay dos ganadores y luego se enfrentan los dos en una final donde se sabe quién es el máximo campeón del mundo de todo, de todo, de todo, de fútbol.